hora de la mañana en el radio, primera en el 125 de Movistar, en televisión, ahí nos pueden ver en directo, igual que en streaming, en Libertad Digital, y donde hay además pues, mucho material, muchísimo material. Ya hablaremos del murciélago porque está cada día mejor. Yo ya no sé si es el calor o es Montoro, pero desde luego algo está pasando. Algo está pasando, en la capital hay grandes atascos, la gente irritada se pelea unos con otros, en fin, espero que en agosto no degeneren reyertas abiertas, crímenes en las calles, pero en fin. Vamos con el primero de los problemas, que es el del calor, el más evidente, porque todavía no hemos encontrado la manera de tomarle la temperatura intelectual al murciélago. Claro, tú ves un murciélago, no le puedes tomar la temperatura, ¿dónde le pones el termómetro? Mira ustedes, en el ala. Sí, anda, coge un murciélago a ver si le pones el teléfono, el termómetro en el ala. Esto puede llamar a Montoro y decirle, venga, Cristóbal, ven, como en los viejos tiempos, vente aquí, vamos a echar unas risas. Bueno, el calor horroroso. Hoy sube otra vez, pero bien, bien, hoy se pone en verano ya oficial y real. Tenemos ahora 23 grados en Madrid, pero nos vamos a ir ya a 37, 38... Hoy, mañana y pasado van a ser días malos y luego ya el domingo empieza a llover y ya van a bajar las temperaturas. Pero ahora, paciencia. La máxima, pues en Córdoba, en Zaragoza y en Lérida. ¿De ustedes? ¿En Lérida? Lérida. En Lérida, desde la muerte del padre Balmes, aquello no ha sido lo mismo. Lérida te pega un sol, que es una cosa tremenda. Bien, 40 grados. Y la mínima, pues la gélida Lugo, pero fíjense que ayer estaba la pobre intentando aguantar los 14 grados, ya que es una barbaridad. Pero ya habían fenecido Soria, Teruel, Burgos, y ahí entre los 11 y los 14, pues hoy lo más que ha conseguido son 15 grados. 15 grados de mínima en Lugo, es un calor de narices. Pues así estamos. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Bien, ya digo que reconozco que lo de Montoro, si no lo conociera hace tanto tiempo, creo que es, vamos, a fondo no lo conozco, porque entre distintas especies no nos tratamos. Yo pensé que era humano. Yo lo reconozco la primera vez, creo que fui el primero que escribió de él cuando Aznar fichó a dos jóvenes economistas, que eran Fernando Becker y Cristóbal Montoro. Fernando Becker es un brillantísimo economista y Montoro es el murciélago. Bien, Fernando Becker lo hace muy bien en Verdegola y tal, y en cambio Montoro lo hace fatal en Hacienda. Pero hubo una época en que parecía que era solamente un buen contable. Estos con manguitos, además lo imaginabas, con esa cara, le faltaba un gorrito, así como a Mr. Scrooge, y unos manguitos verdes, una visera, y sacándole ahí punta a los números de Rodrigo Rato, que para esto lo puso de ministro de Hacienda Aznar, para vigilar a Rodrigo Rato y jorobarlo todo lo posible. ¿Por qué? Porque Rodrigo Rato era insoportable y además Aznar tenía que dejar claro siempre quién mandaba allí. Eso siempre estuvo claro con Aznar, pero de vez en cuando tenía que ayudarse con las especies indómitas, pues con elementos, con un gremlin. Entonces el gremlin que le puso a Rato fue Montoro. Estamos hablando del año 2000. Es el 2017. Montoro llegó a ministro de Hacienda, estuvo 4 años, tuvo muy buenos resultados, naturalmente la economía la llevaba Aznar, y bajaron los impuestos todos los años, en todos los tramos, en todos los impuestos. No se liquidaron, como eso hizo la Comunidad de Madrid, que fue mucho más lejos que las demás, en la época de Esperanza Aguirre y con Ignacio González, que acabaron con el impuesto de sucesiones, etc. Pero era la línea del PP, era impuestos bajos, bajaron sobre 10 puntos con respecto a la época de Felipe González, y de hecho la recaudación ascendió muchísimo. Es decir, que si Montoro hace el mal, no es porque no sepa hacer el bien, es porque lo disfruta. Es decir, si van ustedes además entran en internet y seguro que tienen las estadísticas. ¿Cuál era la presión fiscal cuando era ministro Montoro? Con Aznar, 4 años, en Hacienda, ministro, ¿eh? No director general, secretario de Estado, que eso ya lo fue desde el principio, no, quiero decir desde el 96. No, ministro. Y ahora, los 6 años que lleva con Rajoy, pues ustedes observarán que es una personalidad bipolar, o que alguien, un íncubo, un súcubo, algo,
un alien se ha introducido en el cerebro de Montoro y lo ha convertido en otra persona. Sin duda estamos ante un proceso vampírico, es evidente, estamos ante un proceso vampírico, alguien mordiendo tal vez en el cuello, digamos, pues no es un cuello muy apetecible, bueno, ¿qué quieren? Un vampiro con hambre, vete tú a saber lo que muerde. Total, que el Montoro, que durante 4 años bajó los impuestos, no es el mismo Montoro que durante 6 años los ha subido. El Montoro que predicaba el rigor presupuestario no es el Montoro que ha disparado la deuda tal. Vieron ustedes, hombre, ya sé quién le ha mordido, Mariano, claro, claro, pero Mariano por vagancia no es capaz de morder a nadie. O sea, a lo mejor a, yo sé a quién, pero vamos, nada. Afectos políticos, nada, olvídenlo. ¿Qué le pasa entonces a Montoro? Yo creo que se ha creado un personaje y se divierte con él. Y entonces, como él siempre ha sido una persona sin ninguna cualidad especial, no podemos decir ni que sea muy guapo, ni que sea muy inteligente, ni que sea muy brillante, ni que sea, no sé, una personalidad arrolladora. O sea, lo pones a dirigir un programa de televisión y no pasa del piloto. O sea, ¿por qué? Porque no transmite, o sea, no. No, o sea, tú ves a Montoro y al rato, a los 10 minutos, le dice, hola, Cristóbal. ¿Por qué? Es un tío de números. Pero para sobrevivir tal vez a sí mismo, ya en su segundo matrimonio, se lleva 2 o 3, pues entonces se ha creado un personaje. Y el personaje es el de Don Cicuta, que es el clásico personaje de 1, 2, 3, que era un tío que no quería nunca soltar los premios y apoyado por las tacañonas, que eran 3 hermanas, las hermanas Hurtado, que eran unos monstruos. Entren ustedes en YouTube, verán que es muy divertido. Aquel Valentín Tornos, que así se llamaba Don Cicuta, pues Don Cicuta, cada vez que había un premio en el 1, 2, 3, decía, no, 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 eso es para mí, no, no, no des, eso es tirar el dinero, no puede ser, un chalé, por una pregunta, ¿dónde se ha visto? Bueno, pues Montoro es la versión moderna de Don Cicuta. Está entre Don Cicuta, el exorcista, y la caricatura del inquisidor Torquemada, visto por un protestante. El Torquemada era una persona de mucha entidad. Pero la caricatura de la Inquisición, pues siempre es una cosa que ridiculiza, ¿no? Bien, es un señor que se divierte torturando y esas cosas, ¿no? Eso lo hacía Tomás Moro, San Tomás Moro. Ese sí, dirigía a él en persona y asistía a las torturas. Torquemada no. Pero Montoro es lo más parecido a Torquemada, porque ha creado un personaje a cuyo lado Maruenda es una cosa simpática. Hoy vamos a tener a Maruenda, le preguntaré por él, porque también es amigo de Maruenda. Bueno, pues es un Maruenda borde. Es un tío, es un personaje que disfruta atacando a la gente, insultando a los ciudadanos, a los que roba y saquea, mediante los impuestos más altos que ha tenido nunca el español suelto. O sea, el impuesto a la persona, porque es por haber nacido en España que te clavan impuestos, nunca ha sido tan alto como con Montoro. Nunca. Que por de Franco no había impuestos directos. Tengo que escribir un librito, pues no sé, para ganar dinero y pagar Hacienda. Que sea un mundo, ¿es posible un mundo sin Hacienda? ¿Se imagina que mañana se despierta y no hay fisco? Pues podrían hacerlo perfectamente. Porque lo que se recauda con los impuestos directos es una pequeña parte, no llega ni a la cuarta parte, de lo que recauda el Estado para financiarse. Entonces dice, ¿qué haríamos sin impuestos? ¿Hospitales? ¿Carreteras? Pues Franco se decía, más hospitales y más carreteras, y no había impuestos directos, había impuestos indirectos. Pero es que también tenemos los impuestos indirectos. Bueno, Franco con el IVA habría hecho de oro el pilar. O sea, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta presión fiscal brutal, estas campañas de terror fiscal? Porque esto es lo que les da al gobierno, al poder político, un dominio despótico sobre los ciudadanos. O sea, Montoro disfruta, porque es un sádico, en su condición de vampiro, de ente poseído, aquel Cristóbal que conocimos, poseído por un... Bueno, además aseado intelectualmente, había leído cosas y hasta escribía, no muy brillante, pero escribía. Y ahora es un ente poseído que aparece en televisión y hace... Sonido más parecido es al mismo que hacía Puyol cuando hablaba con la UDEF.
cuando ante Susana Griso, que estaba posternada ante el amo, decía, ¿qué coño es la UDEF? Pues él, este es Montoro. Montoro, mediante el terror fiscal, pues tiene aterrorizado a todo el mundo. Borrell lo hizo con Lola Flores, este quiere hacerlo con Cristiano Ronaldo y con los futbolistas, es el mismo proceso. ¿Y qué es lo que oculta? Un poder despótico, pero un poder despótico de verdad. Una Inquisición ante la que no tienes ningún derecho, cosa que no sucedía con la Inquisición, donde sí había un régimen de derechos. Y además, que no tiene fin, porque él se considera eterno. La ventaja de ser un déspota es que puedes hacer una cosa y la contraria y nadie te puede decir nada. Y eso es exactamente lo que está haciendo Montoro. Eso es lo que hizo ayer. Hemos visto la amnistía fiscal, que ha tenido una condena del Tribunal Constitucional a la ley, al procedimiento, a la forma y al fondo. La ley perpetrada, la ley de blanqueo de dinero perpetrada por Montoro y por Rajoy. Es decir, por Rajoy y por Montoro. Porque, repito, para los jóvenes, hubo un Montoro que yo conocí, el que existe en ABC, vean ustedes, Becker y Montoro, ahí, la primera vez que aparece, y ese Montoro no era así. Así que yo creo que es el alma torva de Mariano. Mariano tiene un alma pánfila, pero es bipolar. Tiene también un alma torva, un alma malvada. Y esa es la que ha vampirizado el cerebro, no digo que sea muy amplio, pero en fin, aseadito, de Cristóbal, y lo ha convertido en un monstruo, en el murciélago. Y ayer dijo que la misma ley de la que presume había que quitarla. Dice, hombre, si está bien la amnistía, ¿por qué la vas a quitar? Por lo menos para otros, ¿no? Gracias a 1.200 millones que recaudó, hemos salvado las pensiones. Hemos salvado el rescate bancario. No ha habido rescate porque nos sobraba de dinero con los 1.200 millones. Bueno, y un montón de cosas más que hemos pagado gracias a los 1.200 millones. Pero este tío nos toma por tontos. Sin ninguna duda. O sea, no les quepa ninguna duda. O sea, Montoro piensa que somos imbéciles. Y además que lo merecemos. Y además que somos idiotas. Y no se nos hace pis encima por si no salimos muy galaicos y le echamos la mano al cuello. Pero si no, lo haría. O sea, lo de Montoro es una bofetada permanente al contribuyente. Un insulto al ciudadano español. Al que trata no como a un súbdito, sino como a un perro. Como a un imbécil. O sea, no se puede estar sangrando a la clase media, que está trabajando medio año para Montoro, y luego reírte en sus narices, cuando estás blanqueando el dinero de tus amigos del partido y de tus amigos los Puyol. Que eso es para lo que ha servido la amnistía fiscal. Y encima decir que con la basura que recaudó, después de la amnistía a los narcotraficantes y a los narcopolíticos, que después con eso has pagado todo. Las pensiones, el de rescate bancario, no sé, todo. Las Fuerzas Armadas, la policía, todo. Bueno, este sujeto es Montoro. Que alguien me explique por qué Ciudadanos todavía no ha pedido no la reprobación, el procesamiento de Montoro. Porque es de procesar. Señor Montoro, me lo tomo a broma hasta que me acuerdo del dinero que me cuesta. Todavía estoy trabajando para Montoro y estoy a mes de junio. Así que me acuerdo de todos los vampiros, de todas las dinastías vampíricas y de la madre que echó a los vampiros a este mundo cruel. Esclavos de Montoro, esclavos de este tío. Hombre, por lo menos si eres esclavo de Atila, pues eres esclavo de alguien, pero de este... ¿De este manguta con manguitos? Pues de este manguta. Ayer no pudo estar más ridículo, más ofensivo, más estúpido, más borde y al mismo tiempo más incoherente. O sea, realmente está de tratamiento psiquiátrico. Pero lo estuvo. ¿Y qué creen? ¿Que Mariano lo va a tocar? Naturalmente que lo tocará, como ha tocado a todos cuando le ha convenido. No tocó a Namato y era más amiga que Montoro. Pues cuando le empuja se cae. Mariano te defiende hasta el segundo exacto en que no le viene bien que defenderte. Y entonces va y te apuñala. Espero que le pase así pronto esto a este tío.
Cristóbal Montoro defiende la amnistía fiscal, pero dice que no le gustó hacerlo y que no fue un error. El ministro de Hacienda comparecía de forma voluntaria en el Congreso y allí dijo que no le quedó más remedio que aplicar la amnistía, aunque luego sugirió prohibirlas por ley. Montoro descarta dimitir por lo que él llama regularización fiscal y que, según sus explicaciones, suponía un cebo atractivo para reducir los impuestos. Escuchamos al ministro y a los portavoces parlamentarios Francisco de la Torre de Ciudadanos y Alberto Garzón de Izquierda Unida. Y en el año 12 el gobierno echó el anzuelo. Hubo que poner un cebo, claro. Si no, cebos, no entran ninguno a picar. Los pececitos se van a otro sitio o se quedan como están, en el fondo del mar. ¿Cómo es posible que con todos los técnicos especialistas y con toda la trayectoria que, como decías, prolongada en el caso de su ministerio, no supieran o no imaginaran que estaban poniendo en marcha una medida inconstitucional? Se merecen en primer término unas disculpas estos españoles que en este momento están haciendo la declaración de la renta y que les sale bastante más de un 3%. Bueno, pero el problema de fondo es que el argumento que dio, que por lo visto estos señores no ven. Claro, de la Torre es un vampiro en ciernes. Un tío que viene de Hacienda, tal y como está Hacienda y la Agencia Tributaria en general, es un enemigo de la humanidad, tal y como está España. O sea, alguien que trabaja ahí ya es un tío poco de fiar. Yo se lo dije a... Vamos, y se lo he dicho a él aquí. O sea, nadie que viene de Hacienda me parece una persona respetable. Hay gente decente, pero el sistema es tan absolutamente despótico, antidemocrático, antiliberal, anticonstitucional, tan contrario al derecho civil, al derecho penal, al derecho de gentes que inventó el padre Vitoria, a los derechos humanos básicos que tenemos por ser hijos de Dios y hechos a su imagen y semejanza, y los que no lo crean, pues peor para ellos, y los que lo crean también, porque es igual, no nos sirve de nada, que vamos, es que es intolerable. O sea, el trato que da Hacienda a los ciudadanos españoles es peor que a un perro, porque es que hasta le quita el hueso al perro. Pero encima, vamos, no tienes derecho a nada. Y encima se ríen de ti. Y encima el ministro se burla de ti. Y te insultan las cortes. Y luego te llama pececitos. Pececitos, pececitos, pulpito, los que van a tu despacho de tráfico de influencias. Es decir, a equipo económico, antes Montoro asociados, ¿eso qué son? Pececitos o mantarrayas, o tiburones, orcas, tintoreras. ¿Qué tienes tú en tu despacho, Montoro? Que no hayan echado a un tío que tiene un despacho de tráfico de influencias, que dirigió su hermano, luego es su mano derecha, que los colocan a Bengoa. O sea, que no haya oposición para echar a este tío, y es por miedo a una inspección. Tienen pánico a una inspección, porque es que ahí no hay control. Bueno, sí, hay un control. La corrupción, el soborno. Por eso hay tantos del Barça en la cárcel o camino de ella. Pero ni un solo inspector. En fin, mientras tanto, la gran estafa. Se proclamaba ayer socialdemócrata el compañero Sánchez. El compañero Sánchez debe ser socialdemócrata como el compañero Lenin, que perteneció al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en una época post... y, por supuesto, era comunista siempre y asesino de masas en ciernes. Y en cuanto pudo, tuvo ocasión, ¡frac!, lo fue. Pues ya están a partir un piñón con Pablo Lenin. Pedro Sánchez habló ayer por teléfono con Pablo Iglesias y Albert Rivera y ha quedado en reunirse con ellos la semana que viene por separado. Ambos se mantienen en sus posiciones. El líder de Ciudadanos reiteró a Sánchez que no apoyará una moción de censura con Podemos independentistas e Iglesias insiste en ella. Le escuchamos junto a Juan Carlos Girauta y Soraya Sáenz de Santa María, que marca estos encuentros dentro de la normalidad. El martes nos reuniremos y ojalá se normalicen este tipo de reuniones y que más temprano que tarde podamos plantearnos sacar al Partido Popular del Gobierno. Creo que es la semana que viene, pero ahora mismo no se lo puedo concretar. Me suena a miércoles, pero vamos, a lo mejor me estoy equivocando. Si se va a hablar de una moción de censura, el señor Sánchez sabe que nosotros no vamos a estar, con lo cual no hace falta la reunión. El diálogo entre grupos parlamentarios es normal y desde luego el Partido Popular y su presidente hablará también con el señor Rivera y con el señor Sánchez. Pero está cada día diciendo una cosa, y yo creo que le ha mordido Montoro. Está totalmente zumbada. O sea, en Barcelona ha dicho tres veces cosas distintas, pero esto casi en el mismo párrafo. Está para parar el golpe los viernes, cuando va a la rueda de prensa, y en Barcelona para acompañarlo el resto de la semana. Está también para allá, es un golpe de calor o es el mordisco vampírico. Pero bueno, lo fundamental, acuerdos
con Podemos, es decir, el PSOE funcionando ya como una sucursal de Podemos. Dice ahora Garzón que se va a Izquierda Unida. Bastante le importa a Pablo Iglesias, si ahora tiene al PSOE para hacer de comunistas. Sí, sí, claro, ya se pueden ir. ¿A dónde se va a ir? Se vendió barato y ahora resulta que no, que solo se ha colocado él y sale muy poco. Lo que le molesta es que sale poco en la tele. ¿Qué te crees? ¿Que te contrató Pablo Lenín para sacarte a ti, listillo? Pitufo gruñón, como le llamaba. Bueno, pero ya están, vamos, a partir un piñón. Sí, el acuerdo más llamativo, la retirada del apoyo por parte del Partido Socialista del acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá, una posición de rechazo que solo mantiene la izquierda radical y la extrema derecha en Europa. También socialistas y podemitas han llegado a acuerdos, por ejemplo, en el cambio de criterio a la hora de citar a personas a declarar a esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. De momento da el visto bueno para que vayan Eugenio Pino y José Ángel Galgo, el Partido Socialista, que hasta la fecha rechazaban estas intervenciones. Dicen los socialistas que mantienen el veto a las comparecencias de Villarejo y Rubalcaba, que su testimonio va a servir para conocer más sobre el funcionamiento de la policía política. Y por otro lado, el PSOE y Podemos han acordado la reforma de la ley de Radiotelevisión Española para renovar su dirección y que sea preciso el consenso y una mayoría de dos tercios para elegir a su presidente. Yo creo que va a ser Ana Alfamato el candidato. Por cierto, ayer el sobrinísimo, siempre que Carmena, por supuesto que es más falsa que un euro de plástico, siempre al final obedece a Podemos. Pero vamos, como siempre, una comunista de tiempos, no de Stalin, desde antes de que naciera Lenin, pues imagínense ustedes, ante todo obediente a quien manda. Hace como que, pero luego obedece. Y el sobrinísimo no quiso hacerse la foto con Pitita y sus leprosos, que parecía Pitita toda de blanco, interpretada en Divina de la Muerte. O sea, es la nueva Paula Echevarría. O sea, es una cosa impresionante. Y todos los demás costrosos, lamentables, con camisetas que se caían a trozos. Digo, mira, es como cuando el Papa les lava los pies a los mendigos el Jueves Santo, que aparece el Papa todo de blanco, que todavía humilla más a los pobres mendigos. Están los mendigos ahí con sus costras, con sus deficiencias de todo tipo, y llega el otro, revestido de pontifical, con esas zapatillas rojas que le hacen en Castellón, y va y se arrodilla y finge humildad entre los pobres mendigos que se han lavado los pies 70 veces para que no les pilla sucios el Papa. Bueno, pues así estaba Pitita con la banda facinerosa que le rodeaba. Pero el sobrinísimo, el Cueto Álvarez de las Asturias y Sotomayor y de la Pata del Cid, este no estaba. Y además filtró a la prensa que estaba indignado. Mi tía ha echado ya a dos de esos tres y caerá el tercero. ¿Su tía? Su tía le llamó y ayer dijo, no, no, está todo muy bien. Está todo muy bien. Vean en Libertad Digital los documentos, está ahí, los documentos que tumban la defensa, la que hizo ayer el sobrinísimo, el Cueto Álvarez de las Asturias y de las, no sé, de la leche condensada, la lechera, que decía que lo habían hecho todo muy legal. Hombre, tan legal que les han imputado tres gravísimos delitos. Fíjate si era legal. Total, solo malversación, prevaricación y delitos societarios. Nah, era, vamos, más legal no podía ser. Este es el fino. El finústico. Bueno, pues lean los documentos que demuestran que el finústico miente como su tía, como Pitita y como toda la patule. Ahí están, en Libertad Digital. Vamos a ver, mientras hay un poco de tráfico, mientras deje media calle al menos Carmena para circular, ¿cómo está la cosa, Rubén? Bueno, pues de momento en Madrid hay tráfico denso por un carril cerrado en la Ronda de Atocha, también en el entorno de Galileo por la peatonalización de 20 metros, problemas también en el Nudo Sur, en la M30, en la calle 30 o en la rotonda de Marqués de Vadillo. O sea, vamos cómo se circula por el resto del país de GT Anselmo Mancebo. Buenos días. La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, ya les hemos remitido a Libertad Digital, donde están los documentos que consta, que en los que consta la prevaricación continuada del analfamato y de la otra y de la otra. Empeñados en que los servicios jurídicos del ayuntamiento les dieran documentos que dijeran que era ilegal lo del Open de tenis. Y los otros que dicen que no es ilegal. Y el RQR, y venga a pedírselo, que no es ilegal. Pues entonces voy a buscar dos despachos amigachos, a uno que lo había echado Gallardón y a otro que le tendría ganas, como no,
y entonces les hacen un informe ad hoc en contra de lo que decían los servicios jurídicos del ayuntamiento, ayuntamiento actual, el ayuntamiento que está bajo la bota de Podemos. Aún así, decía que no, hombre, que no, es que un funcionario te hace una cosa de estas ilegal y va a la cárcel el funcionario. Y se lo negaron. O sea, es prevaricación continuada, malversación de fondos públicos con premeditación, alevosía y disfrute en el acto delictivo. Delito societario y, por cierto, no ha dicho el juez beneficio a terceros. Porque hubo terceros, los dos despachos, que salieron beneficiados, 100.000 euros, repartió 50 y 50. O sea que hay beneficio a terceros con dinero de las arcas públicas. Hay un cuarto delito que se le pasó al juez, jueza o juez. Bien, pero ayer contábamos cómo el sobrinísimo de Carmenísima, pues dijo que, vamos, que su tía de qué iba a dar respaldo a Analfamato y a la Mayer. ¿Que de qué? ¿Que de qué? Si de los tres implicados ya había echado a dos y echaría cuando pudiera al tercero. Bien. Y además Pitita salió presumiendo. Aquí estaría la alcaldesa si no estuviera volando a su casita en Canadá y tal y cual. Bien. Digamos, la prueba de que no está es que el sobrino no está. Amigo mío, amigo mío. Yo creo que fue Zapata con unos alicates y lo convenció rápidamente. Porque salió ayer diciendo que, por supuesto, que todo es absolutamente legal. Que es más, que sus delitos son absolutamente legales. Con una jeta, bueno, con la jeta que atesora tu estapatule. Los concejales imputados de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, habrían ocultado al fiscal tres informes municipales en su denuncia sobre el Open de tenis, según publica hoy el diario ABC. El pleno de la próxima semana votará la reprobación de ambos ediles. Desde el gobierno municipal, Luis Cueto les apoya y el portavoz del PP en el ayuntamiento, Martínez Almeida, insiste en pedir su dimisión. La actuación de Carlos y de Celia era claramente mejorable. Es obvio, la actuación que han hecho es para ver si tenían más mimbres para perseguir un delito. El ayuntamiento está absolutamente a favor. Por vergüenza y por dignidad propia, el código ético dice malversación, lo dice muy claramente. Y en beneficio propio es haber usado 50.000 euros de todos los madrileños. 50.000 euros por despacho, que han sido dos. Dice que era legal, el hombre sí sabe perfectamente que es ilegal. Pero bueno, ya saben que para un comunista la mentira es verdad, la verdad es mentira. Y todos somos idiotas. O sea, para un comunista somos todos pues como nos ve Montoro. O sea, escoria a la que se le puede chupar la sangre. En fin. Bueno, ayer hubo una detención bastante impresionante. Lo contamos aquí en cuanto mandó las imágenes interior, que hace muy bien. Que sea interior el que dé las imágenes a todos los medios. Nada de que el Sextabús detenga a la gente. Y la verdad es que la detención de los yihadistas es impresionante en Legazpi. Impresionante. Unos tíos con chilabas ya con el casco puesto a nada. Bueno, ¿qué hace un tío con chilaba a las 5 de la mañana bajando con un casco? Bueno, seguro que no. Bueno, pues más datos. Esta mañana pasan a disposición judicial los tres yihadistas detenidos ayer en Madrid. El cabecilla de la célula era extremadamente peligroso y, según Interior, su perfil coincide con el de los terroristas que han atentado en Reino Unido y Francia. Los agentes han encontrado en su domicilio manuales que incluyen consejos para lograr, dicen, la preparación ideológica más radical y acciones de martirio. El ministro Juan Ignacio Zoido niega que los detenidos tuviesen intención de atentar de manera inminente en España. No hay ningún dato hasta el momento en mi poder que permita deducir que pudiera atentar ahora. Lo que sí es verdad que era una persona que estaba muy radicalizada, que ya pertenecía a Daesh y que tiene una profunda y profusa documentación e instrucción de todo lo que es relativo a Daesh. Bueno, hay que decir que el departamento, lo que llaman ellos los ciber, de la Guardia Civil y de la Policía es estupendo. Son 30 años de lucha antiterrorista y, claro, han perfeccionado en la lucha contra el blanqueo de dinero del terrorismo y también el tráfico de armas, pues entraron en Internet y con los años ya son dos generaciones educadas en eso. Lo hacen muy bien, muy discretamente, muy bien. O sea que hay que felicitarlos porque estos tíos no quieren decir que fuera un atentado el fin de semana, pero ahora es cuando no habrá un atentado el fin de semana, si los pillas. Y en España siempre los pillas antes. Si se fijan, en Londres, en París, en Bélgica, en Alemania, siempre los pillan después, vivos o muertos. En España siempre los pillan antes,
que es lo que hay que hacer, claro. En fin, pero hablamos de la corrupción de Podemos. No nos olvidemos de los clásicos. Hablaremos con Bárcenas, pero antes, en Mallorca, que es el paraíso de la corrupción desde siempre. O sea, en general, los archipiélagos, las islas, como tienden a la endogamia, pues tienden a la corrupción. Eso pasa, ha pasado siempre, no solo en España. Pero en Mallorca, que hay mucho dinero, el turismo, claro, pero mucho dinero, de hecho, la renta per cápita creo que es la mayor de España, pues hay más corrupción. ¿Por qué? Porque el negocio es mayor, se reparte más y la costumbre es robar y llevárselo. Pero claro, en la corrupción entra ya todo. El pago en especie. Dice, bueno, pues es que no te puedo dar dinero porque entonces el ciber de la Guardia Civil me pilla. Dice, pues te pago en especie. ¿Qué te gustan? ¿Las mujeres, las drogas, los hombres, jóvenes, mayores? ¿Qué quieres? Me dicen Tailandia, serpiente, anciano, jovencita, madre y cabra. Es así. Lo que quieras. Bueno, pues a uno del PP de Baleares le han pillado con todo el repertorio de servicios que le pagaba un capo de la noche en un prostíbulo más guay de Mallorca, que debe ser alucinante, y que el tío pasaba allí los días. O sea, realizaba allí una actividad municipal con cargo al capo, que naturalmente se cobraría, porque, o sea, la mafia no da nada gratis. ¡Qué espectáculo! El expresidente del PP de Palma de Mallorca, José María Rodríguez, y el diputado popular Álvaro Gijón habrían obtenido gratis servicios sexuales y drogas a cambio de favorecer los negocios del empresario Tolo Cursac. Un testigo ha desgranado a la Audiencia de Palma los vínculos entre los políticos y el empresario. El expresidente del PP de Palma lo niega. Bien, hasta 3 días se tiraba el tío allí. Fíjese, porque ha hablado la dueña del este lugar de presidio. Y hasta 3 días se tiraba, fíjese, a 250 a la hora. Y ahí le subían lo que pedían. Que un caviar y 2 moritos. Venga, pues un caviar y 2 moritos. ¿Para qué te vas a cortar? Sin confianza. Este Cursac era el rey en la noche. Ha estado durante muchos años y varias de las discotecas más famosas, si ustedes vean, eran de él. Y ahora, por fin, hace un año o dos, por fin la Guardia Civil lo pudo pillar de verdad, protegido por todos los partidos, porque a quien más, quien menos le había hecho, no un favor, le había puesto donde se hacen los favores. Y gratis, imagínense, y que llevan fama de tacaños más que en Escocia, todo el vicio gratis. Bueno, pero la madre de todas las corrupciones está naturalmente en Génova, en el tesorero, en el que recogía el dinero negro para dar sobresueldos al PP. O sea, el incomparable Bárcenas. Bueno, pues sobre Bárcenas publica hoy El Mundo una noticia muy interesante. Sí, Luis Bárcenas rectificará de forma sustancial su versión sobre la caja B del PP y el pago de sobresueldos a empleados del partido. Según El Mundo, los cambios afectarán a cuestiones esenciales. Después de que Rato Acebes, Arenas y Mayor Oreja señalasen a Álvaro Lapuerta en sus declaraciones como testigos, Bárcenas niega ahora que haya un pacto de no agresión entre el ex senador y el PP. Es verdad, no es un pacto de no agresión, es de amistad eterna. Es más, ¿qué? ¿Pero por qué me he tirado yo un año y medio en la cárcel si al final tenía que acabar en esto? Pues eso. Vamos con la prensa económica, con la casa. Es la mañana. Es radio. Sigues fingiendo que no pasa nada, que estás bien con tu coche, pero mientras lo conduces, te imaginas en el inconfundible asiento de un BMW Serie 3 equipado con todo y con 5 años de mantenimiento incluidos desde 27.300 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Porque puestos a imaginar, mejor no dejarse nada. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW. Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet. ¿Y qué has encontrado? Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900. En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES. Estás escuchando Es Radio.
Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias. Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias. Una cápsula al día de Oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. ¡Rápido, reanimación! ¡Se nos va algo más fuerte! ¡Detenemos! Si la música te da la vida, ven al Corte Inglés, porque celebramos el Día de la Música con un 3x2 en toda la música. Día de la Música en el Corte Inglés. Es la mañana de Federico. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, el libre mercado lo estaba diciendo, los documentos que inequívocamente demuestran que la defensa que hizo ayer el sobrinísimo, que obligado por la tiísima, esta que no se entera de nada, pues salió de rodillas ante Pitita. Al final Pitita ha impuesto la ley del terror, claro. Así es, todos los documentos los podemos ya leer en Libre Mercado, en Libertad Digital, donde se ve cómo punto por punto los propios servicios jurídicos del ayuntamiento advertían tanto a Sánchez Mato como a Celia Mayer de que esos contratos que estaban adjudicando no debían hacerse así, y es más, decían cómo debían adjudicarse. Exactamente. ¿Qué hicieron los dos? No hacer ni caso. Hicieron dos cosas, pedir una cosa ilegal y negarse a hacerlo legal. Exacto. O sea que los delitos son dos, por cada vez, porque insistieron. Además insistían. Bueno. No, además se puede ver muy bien en la información que publica Libre Mercado y Libertad Digital esos documentos con las preguntas y justo la respuesta inequívoca de los servicios jurídicos. Bueno, hoy... otra edición de Diálogos en Libertad, que esto es una cosa que empezó hace muy poco y está funcionando maravillosamente. Sí. Bueno, hoy se dedica a el oro como activo monetario de inversión. ¿Cómo se va a organizar eso? Bueno, pues vamos a contar con Gabriel Ruiz, que es el presidente de la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión. Vamos a estar acompañados también del jefe de Economía Libertad Digital, Manuel Llamas, y del director del Instituto Juan de Mariana y colaborador de esta casa, Juan Ramón Rayo, para hablar no solo del oro como activo monetario de inversión, ver qué formas tenemos para invertir a día de hoy en oro, sino los fundamentales del oro y la historia que ha acompañado el oro a la humanidad. ¿Por qué el oro ha sido el oro? Ha sido y es el oro, el papel de los bancos centrales y, por qué no decirlo también, las advertencias que hay a día de hoy en toda la economía internacional respecto a la posible, más que posible, burbuja de deuda pública que se ha generado durante estos años de crisis. Que cuando ves esta, por ejemplo, fíjate los 300.000 accionistas del Popular, que hubieran tenido su activo en oro. Claro, eso no... Pues no habían perdido nada. Dice, bueno, ¿habrían ganado? Bueno, casi seguro que hubieran ganado, pero en todo caso no habrían perdido. Al menos claro, no se hubieran quedado sin... No, hombre, y sobre todo con cara de tontos. Eso es. Gente que había heredado de su padre o de su abuelo las acciones del Popular y que se han quedado con cara de bobo. Y dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué las comunidades autónomas se llevaron la pasta y ahí me dejaron perderla en bolsa? Pues, bueno, pues así es. Bueno, pero el murciélago es... protagonista también en la prensa de papel. Sin duda, en Expansión Montoro propone prohibir por ley las otras amnistías fiscales. Está bien cogido. Esto está muy bien. El titular, la verdad que sí, porque bueno, pues otra, ayer la suya, lo has contado. La suya está bien. La del PSOE estaba mal, porque yo recuerdo ver a Aznar, y seguro que está grabado el propio Montoro, diciendo pestes de las amnistías fiscales del PSOE. Sí. Que sí. Eran exactamente lo que son. Sacar dinero, blanquear el dinero. Yo recuerdo el blanqueo porque hice una columna que está en ABC sobre los afros. Encima se llamaban afros, como si fuera afrodinero, ¿no? Uh-huh. Claro, como era blanquear dinero, eran tiempos de Boyer y Solchaga. Creo que, no sé si se había ido Boyer con la China, todavía estaba. Pero fue Solchaga el que artilló esa fechoría. Yo recuerdo activos financieros con retención de origen. Que era una manera que, si tú ponías el dinero, y no importa qué banco o caja, Hacienda se comprometía a no mirar nunca de dónde venía ese dinero. Así que, bueno, pues hubo traficantes de armas, trata de blancas, que pusieron aquí su dinero, porque dijeron, ahora mandan los socialistas, seguro que se llevarán algo, pero aquí no pasa nada. Y efectivamente no pasó. La gente ya... Sí. Tal. Pero claro, era una cosa tan inmoral.
Bueno, pues ahora aquí lo que hace Montoro también es decir, hombre, yo no quería, pero me vi obligado. Me vi como obligado. Cuando tiene que subir impuestos, yo no sí, quería. Yo no quería, pero ¿cómo lo disfruto? Sí. Ay, se vio, ¿cómo disfruta? Los pececitos, dicen los pececitos. Hoy es maravilloso, qué tío. Bueno, ¿hay alguna cosa? Ah, sí, 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 las GAE. Mira que si nos liberamos además de pagar también. Pues mira, es la información que lleva hoy el economista en su apertura. La SGAE debe 108 millones y el auditor duda de su viabilidad. Dice que o reduce gastos e incrementa los ingresos, que esto es lo que el auditor, yo digo, hombre, no le des más pistas a la SGAE, que todavía nos mete más el dinero en el bolsillo, pero el caso es que atraviesa una situación muy complicada en la que debe 108 millones de euros a sus socios, que son, a fin de cuentas, los autores que cobran esos derechos de autor que devenga la Sociedad General de Autores a todos los demás. Bueno, que eso es una mafia tremenda. Casi todos los encuentras en las campañas aquellas de defender la alegría. Ah, mira, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué momento, qué momento. Sí, cuando Teddy Bautista, cuando era una persona decente y estaba al frente de los canarios, tuvo un gran éxito con una canción que se llama Ponte de rodillas. Era por algo. Era por algo. Get on your knees, número uno en Estados Unidos. Y además ponía voz de negro. Era tan falso que ponía voz de negro, es un blanco de Canarias. O sea, pero pues ponía sí. Voz de negro. Get on your knees, decía. Y entonces... Pues ahora get on your knees. Sí, 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 pues... Pero en la celda. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta, que trae noticias del Real Madrid. Del eterno Florentino, va por su quinto mandato y si Dios quiere, pues lo tendremos muchos mandatos más. Pero claro, a partir de que ya tenemos asentado el Estado, ahora vamos a ver el gobierno. Hombre, a ver qué pasa con Cristiano, los fichajes, el fichajódromo, quién entra, quién se va y qué pasa con la campaña de terror con Cristiano haciendo de Lola Flores. Porque Cristiano está haciendo el papel de Lola Flores, de aterrorizar a la clase media, diciendo si pueden con un famoso que no me harán a mí. Sí. Exactamente eso. Hoy más de 500.000 de familias siguen sin tener acceso a un alimento tan básico como la leche. Por eso un año más, la obra social La Caixa, los bancos de alimentos y CaixaBank ponemos en marcha una gran recogida de leche en la que tu ayuda es indispensable. Puedes realizar tu aportación llevando bricks de leche a cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es. Es la mañana. Es radio. Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. A ver, cuéntame, noticias del Madrid. Es que tenemos ahí una apuesta encima de la mesa con respecto a Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que se va a marchar? Empiezo a pensar que se va a quedar hasta que a su niño le digan algo en el colegio. Pero hoy te traigo información que refrenda la posibilidad de que se marche Cristiano Ronaldo. Nah, y es que eso es una trampa. L'Equipe que me titulaba ayer París à la fuite. París al acecho de Cristiano Ronaldo. Dice el equipo que preparan una oferta no inferior a 150 millones de euros. Estaría preparada en connivencia. Hombre, que si es inferior... ¿Para qué, no? Sí. Bueno, al parecer esa oferta la estarían preparando en connivencia con Cristiano Ronaldo, con Jorge Méndez y, eso sí, el jeque del Paris Saint-Germain, con las buenas relaciones que mantiene con Florentino Pérez, no realizaría ningún movimiento sin a que la Florentino espalda, quisiera. Ningún movimiento que fuera hostil contra el Real Madrid. No se va. Que no se va a ir, si ya te he dicho que no se va a ir. No se va. Venga, te voy a pedir una longaniza de Monreal, que es donde dice que está, que dice Pitita, que está Carmena en Monreal. Bueno, pues en Monreal del Campo no está Carmena, pero hay unas longanizas las mejores de España. Efectivamente. Bueno, el que parece que se queda, según dice el consejero del Milán, parece que Donnarumma se va a quedar un año allí, aunque ha dicho... ¿Pero bueno, nuestro o...? El consejero del Milán ha dicho... No vamos a vender a Donnarumma, salvo que le compren por su valor real. Así que se va a quedar el año entero aquí. Quiere decir que lo ha puesto en el mercado. Exactamente, para ver si se sube en la oferta. A ver quién llama diciendo, pues nosotros ofrecemos. ¿Y ahí tú qué crees que va a pasar? No es fácil. Lo que yo creo es que el Real Madrid prefiere comprarlo este año para no tener que pegarse el año que viene con Mino Raiola y prefieren pegarse este año directamente con el Milán y después negociar el salario con Mino Raiola. Mino Raiola se llevó la mayor comisión de la historia con lo de Pogba. Bueno, sabes que con esa comisión además se compró la casa de Al Capone en Florida. La de Al Capone, claro, sí, ¿para qué andar disimulando? Sí. Claro, y luego buscan delincuentes. La de Al Capone. Bueno, pues a ver si te consigo una longaniza de Monreal del Campo, porque me parece que esa la vas ganando. Esa es la apuesta. Y en Movistar.
Pues hoy a las 10 de la noche en Cero, en exclusiva en Movistar Plus, nuevo programa Radio Gaga, que nos llevará a lugares tan dispares como un centro de salud mental en León, un barrio marginal de Sevilla o un pueblo en vías de extinción en Teruel. Allí dos amigos montaron una emisora de radio local que solo podrán escuchar quienes viven en vías de extinción en Teruel. No, estará en vías de conservación. O sea, en Teruel no se extingue nada. O sea, bueno, me van a oír estos de ¿cómo que en vías de extinción? Nosotros nunca nos extinguimos. A veces parece que nos desvanecemos. Jamás nos extinguimos. Es más, vamos, se van a enterar. Esto es una afrenta a Teruel y no la vamos a tolerar. Una cosa es que nos roben, luego que nos humillen, después que nos despueblen, y después que digan que también existe, jajaja. Ja, ja. Pero en vías de extinción un pueblo de Teruel, jamás. Hay poblados celtas en mi pueblo con sus fantasmas perfectamente vivos. Se van a enterar estos de Movistar, hombre, es que no atienden. Vamos a las noticias de cercanía. Es Radio.